Miércoles, hola, hola, ya estoy otra vez con ustedes. Miércoles de una blusita. Una blusita, hoy no la voy a hacer extra grande, la voy a hacer chica, pero la puede ser extra grande, como les dije el lunes. Esta blusa puede ser grande, extra grande, puede ser chica. Ahora la voy a hacer chica, pero puede ser grande. Cada quien con sus medidas. Unos saluditos. Jacinta González Ardila me felicita porque dice que soy una maestra completa. Gracias, gracias por tus felicitaciones, Jacinta. Patricia Franco dice que su esposo ya le dice Maroy. Marisa Orellana, claro que lo vas a lograr, porque con la práctica todo se puede. Hacen varas de Navarra, España. Dice que así le gustan los videos, porque no se le hacen tan largos, porque para ella es un placer verlos. Okay. Sobeida Esther Caldera dice que por la duración de los videos no me preocupe, porque ella ve hasta tres videos de una sola sentada. Ok, Sobeida. Rosalía Anaya dice que se pasa toda la tarde viendo mis videos y que se la pasa muy rápido el tiempo. Que no cambia nada. Te tomamos en cuenta, Rosalía. Florimer Justiniano de Trujillo, Perú, dice que se le hace más fácil ver los videos en una sola clase. Te tomamos en cuenta. Carmen Cortés dice que la clase en varios videos se le hace más complicada. Yo también, Alberto piensa eso. Y pues yo también terminé por pensar que sí es más complicado. Rocío Rosas de Acapulco, México, dice que claro que comparte mis videos porque le son muy gratos. Gracias. María García, de 76 años, de Perris, California, dice que como los subamos, ella los espera con mucho gusto. Gracias. María Mesa dice que ya se siente diseñadora y modista gracias a mis enseñanzas y dice que son tan encantadoras las clases que se encarrera y se la pasan muy rápido el tiempo, que por eso es mejor el video completo. Muy bien, te tomo en cuenta. Ana Domínguez de Sevilla, España, dice que prefiere la clase completa porque así puede ver la prenda desde el principio hasta terminarla. Ok. Marisol Chávez de Costa Rica dice que como lo hacemos está bien, porque tengo que tomar en cuenta al público que me sigue, porque realmente así les gustó y por eso se quedaron en el canal. Muy bien. Y Alicia Duarte, al igual que todos las que comentaron, dice que también prefiere el video completo, porque lo ve todos los días y es su terapia. Ay, Ale. Por ahí alguien me está pidiendo un pantalón con elástico atrás y pretina por delante. O con elástico y pretina. Pues he dado un montón. Bueno. Por ahí búsquenme, he dado muchos pantalones con elástico. ¿Alguien quiere una camisa para caballero? En junio, porque es el Día del Padre. ¿Alguien quiere vestido para embarazada? Todas las blusas que doy son para embarazada, las que tienen unos patoles, nada más hagan las más largas y es vestido. Bueno, vamos a hacer un patrón. La blusa de hoy está muy sencilla, porque eso es lo que quiero, que no batallen, que hagan cosas con sencillas. Yo he estado dándoles modelitos, pero modelitos no muy trabajosos, porque no quiero que avienten, se les caliente la cabeza y avienten la prenda. No, que sean sencillos y bonitos. Primero que amen el corte y ya después que se arriesguen a hacer cosas difíciles. Así es. Fíjense que alguien decía de mis alumnas, maestra, a mí se me calienta la cabeza y lo suelto y me voy a hacer algo y cuando vengo ya le entiendo perfectamente. Sí, sí es cierto. A veces se estresan, dejen la prenda, váyanse a hacer otra cosa y cuando vuelvan van a estar claro, claro todo lo que están haciendo. Y hay otra que comenta que ni en la primera ni en la segunda vez que ve el video le entiende, Hasta la pero que tercera. hasta la tercera Muy le bien. entiende muy bien, Muy dice. bien. Largo detalle.
largo detalle, Punto. 44 porque está ya chica, luego 22 es la mitad. Mitad de ancho de espalda, 17. Cuarta de busto, 22. Aquí la blusita es cuadradita, por lo tanto le di busto y busto. Cuarta de busto, cuarta de busto. Aquí no le bajé más que unos 8 centímetros y también le di cuarta de busto. Es una blusa cuadradita. Le bajé 8, es una blusa corta. Cuarta de busto y cuarta de busto. ¿Qué pasa si la quieren más larga? Le dan cuarta de cadera. Pero arriba también le dan cuarta de cadera para que salga cuadrada. Colocan la regla, le quitan 3 centímetros, una bisectriz de 2 centímetros, marcan la mitad, meten 1 centímetro y hacen esto. Ahí están unos puntitos ahí medio raros. ¿Qué es? Van a decir, ¿qué es? Ay, pues la maestra que no se fija. 8 centímetros de escote de hombros porque lleva cuello. 2 centímetros de escote trasero porque lleva cuello. 9 delantero porque lleva una abertura. Luego van a ver la hechura. 2 y 9. Así nada más. Ahora sí que igual que el lunes no lleva transformación. Una manguita muy chiquita. Marco 15. Luego marco la mitad. Aquí no le bajo 12. Le marco la mitad. La tomada de la sisa me dio 22, menos 4 son 18. Mitad de puño. Marcan la mitad y nada más es para pasar por aquí. Una manguita chiquita, de 15 centímetros. Ah, bueno, pero si la quieren manga larga, ya les he enseñado mucho a hacer mangas. Un patroncito. Cortamos la parte trasera primero. Aquí, allá le di 8, 9. Es que aquí no me hizo cuadrado. Ah, sí. Así lo dejé. Voy a buscar el largo. Este es el largo, mire. Aquí está. Aquí está la marca de fábrica. Ahí está. Entonces, vamos a hacer por el lado brilloso, ¿qué te parece? Vamos a hacerla un poquitito más cortita, aunque de allá da, pero es cortita. Nada más 1 centímetro. En realidad, fíjense bien, en el figurín que les va a poner Alberto es hasta el talle. Nomás que yo, pues, para más, se la di un poquito más larga. Ahí está. Estaba completo, pero aquí le saqué un cuadro para ponerle tricot. Ya saben ustedes que con anterioridad pongo tricot. Vamos a ver. Parte trasera, el patrón por el escote trasero. Esta tela no es licra y no tiene nada de licra, por lo tanto le voy a dar 3 centímetros para que quede holgadita. Uno en el escote, uno en el hombro, uno en la sisa, 2 o 3 de costado. 3 le voy a dar. Pero le cosen uno. Yo creo que 2. Prefiero que le quede ancha y no que le... Y una vez que se lo entallen, si no les gusta, le agarran ese centímetro. Ahí está.
Y de Bastilla nada más dos, porque ya de por sí ya lo hice más, más grande de como, más largo de como era. Ay, linda yo. Sí la tenía aquí, pero me la quitaron. ¿Qué tela utilizó y cuánto de tela? Bueno, este es un metro de tela. Nada más es un metro. O es menos del metro. Era un retacito. La tela, ustedes pueden poner si quieren algo que tenga licra. No importa, puesto que no lleva botonadura ni lleva ojales. Bueno, sí lleva un ojal, fíjense, plebes. Pero también un ojal sí se puede hacer con poquita licra. Este viene siendo como un crepe satinado. Así, como un crepe satinado. No está delgada, está gruesecita. Parte trasera, parte delantera, la vamos a cortar igual, pero le vamos a quitar el escote trasero. Y vamos a cortar parte delantera. Aquí me da perfectamente. Igualito, nada más que uno con el escote trasero y otro con el escote delantero. Pero los dos son iguales. Vamos a fijarlo que no se les mueva. Y vamos a decir tres. Pues yo creo que con él. Tengo tantísimos lápices. No, aquí. Una bolsa allá en la oficina llena de lápices. Y yo aquí estoy batallando. Tres. Tres. Y de gredas también. Y de gredas también tengo una bolsa llena. No más que la maestra, todo lo que esté a la mano. Guarda todo y después usa lo que esté a la mano. Ah, así es, tres y dos. Lo que pasa es que como todavía tiene alumnas y entran y salen mucha gente, pero ya después cuando sea su oficina nada más, ahí se va a tener a la mano todo. Uno. Bueno. Ahora, fíjese bien lo que voy a hacer. Voy a transformar el patrón para hacer el forro. Porque la hechura, pues la vamos a hacer con el forro. Como ya hemos hecho varios, pero este es diferente. Por ejemplo, va a llevar una abertura 5 centímetros abajo del busto. Y entonces tendría que ser 10 más abajo, más o menos hasta aquí el forro. Vamos a darlo hasta aquí. Ahí está. De la mitad de la sisa. De la mitad de la sisa. A la cintura puede ser. Pudiera ser, o lo voy a hacer un poquito más arriba. Ahí está. Pero sí, vamos a hacer hasta aquí la abertura. Vamos a ver. Ahora voy a cortar esta parte, que es parte muy importante.
Y aquí me da probablemente. Ok, no importa que sea más cortito. Al revés. Entre la punta por este pedazo. Así. Ándale. Bueno, así. Que le hace que sea más cortito. Estaba dando mucho de regalo. Ajá. Ok. Uno. Porque estoy cortando el forro con patrón. Si estuviera cortando el forro con la parte que ya cortamos, no le diera nada de costura. Pero aquí lo estoy cortando. Sí, sí me da. Ahora voy a cortar las mangas. Este es lo largo. Y ya tengo el patroncito de la manga. Miren qué chiquito. Ya se los expliqué allá. Es de 15. Entonces, si ustedes la quieren manga larga, sí les va a llevar el metro y medio. Ah, no, sí. Si la quieren manga larga, sí les lleva metro y medio. Y si es extra grande, también les lleva metro y medio. O 2 metros. Pero, ahorita se van a dar cuenta que a las que somos extra grandes no nos conviene esta hechura. A menos de que la hagan menos escotada. Bueno, ya saben ustedes que es uno y que aquí son tres a terminar en uno. Tres a terminar en uno. Tres porque le da tres en el margen de costado. En el margen. Y uno para no perder el tamaño del puño. Bueno, ya nada más me falta la otra manga y listo. Ya terminamos de cortar. Mira. Ay, Dios. Ay, Dios. Me baso en la misma que tengo cortada y ya no tengo que darle nada de costura. Y ahora la maestra no nos puso su tela amarilla abajo, de fondo. No es muy blanco esto. Pero de todos modos se pierde. Vamos a armar la parte delantera. Esa es la parte trasera y esa es la parte delantera. Miren, corté una presilla. Haz de cuenta que aquí se las voy a dibujar. Así. De 10 centímetros por 5. Así. Me marqué la mitad de los 5, subí 3 y subí 3 e hice esto. Y después un centímetro de costura así, luego así, luego así, luego así y lo volteé. Y le puse un ojal. Bueno, ahorita van a saber para qué es esto. En esta ocasión no le puso entretela porque la tela es gruesa. Pero si su tela fuera delgadita, ajá, póngala entretela. Así es. Y
Esta es la parte delantera. Van a subir derecho con derecho el forro. Casi no se ve nada porque la mesa ya terminó. Ah, pero aquí está mi tela amarilla que no me da. Que por eso ya la voy a ocupar. Por fin. Por fin. Que por cierto, ya. Ya le encontró hechura. Ya le encontré hechura. Pero yo creo que todavía no. Salió en muchos videos esta tela. Ajá. Y hasta sucia está, mire. Y parece que es que la rayé, no sé. Bueno, esa es la parte delantera. Ándele, que bien se ve, mire. Y este es el forro. Le vamos a poner alfilerillos para que no se nos mueva. Miren hasta dónde llegó el forro. Casi hasta el talle. Entonces, ves que la hechura es el forro. Bueno. Aquí. Y aquí. Marcamos la mitad. Esta es la mitad. Ahí está la mitad. Bueno. En la pura mitad, aquí, rayamos. Como 5 centímetros abajo de donde termina la sisa. Más o menos, ahí está la mitad. Ahora, y si lo quieren más escotado, pues más escotado. Ahí está. Ahora le van a hacer 1.5 centímetros y de ahí 1.5 centímetros y de ahí 1 alrededor de la raya. Esta raya me la hice para hacerla más derecha porque cuando me fijé, pues van a coserlo del escote. No, no es del escote, es de la raya nada más. Se mueve mucho la tela. Ahí está. 1.5 centímetros. Y me vengo. Y ya como a la mitad de la raya, es un centímetro. Hasta donde lo marcaron. Hasta donde lo marcaron. Luego me devuelvo con 1 centímetro de la raya y me voy al 1.5 centímetros de acá de arriba. Ahí está. Bueno. Pero ahora voy a descoser un poquitito. Que se me hizo más fácil descoser que ver, que marcar dónde iba a ir la presilla. Bueno, hagan de cuenta que lo voy a abrir del medio.
hasta antes de llegar aquí a la costura para que no se haga un hoyo. Así es. Y luego va todo hacia adentro. Ahí le voy a hacer bien el hoyo, ahorita. Nada más que me esperan tantito. Esta, de aquí a aquí, se va a marcar la mitad. Y ahí voy a meter la presilla. Entonces la voy a cortar la presilla, la hice a rumbo, pero la voy a cortar de manera de que quede así. Debió haber sido también más chiquita. Ahí está, ahí. Entonces, voy a marcar la mitad y a la mitad la voy a abrir. Y pudo haber sido más escotada, pero ahí ya está bastante escotadita. Bueno, primero tengo que ver bien, bien qué lado lleva la presilla. La presilla. Ahí está. Y después va a sacar la mitad de ese lado. Voy a cortarle bien. Una planchadita. ¿No? Ahí está. Y sí, una planchadita, pero le vamos a hacer la planchadita, pues ya que le ponga la presilla. Ahora sí, ¿cuál es el lado? Es este. Exactamente. ¿Cuál es la mitad? De aquí a aquí son 18. 9. Le marcan el tamaño del 9. Iba a marcar 4. Ahí está. Lo único que voy a hacer es descoserle ese pedacito. Y me sirve para volver a pasarle la costura porque ahí está. Entonces, ay, es que estas telas son bien delicadas. Por eso no le he estado jalando a como acostumbro yo, pero ahí está. Ahora lo voy a meter así. Así. Y lo voy a volver a coser. Ahí está. Se mueve mucho. Fíjense que quede recto, para que no se les vaya a quedar ladeadita la presión. Bueno. Pues ahí está, ¿no? Ahí está recto. Vamos a ver. Aquí lo noto muy cerquita, mira. Es que por la volteada. Sí. Suficiente costura porque le volví a remachar todo. Sí, entonces no le hagan de un centímetro el final, sino de centímetro y medio. Así para que le deje el margen de costura. De costura. Así es. Ahí está. Arrimo la plancha. Sí. A
han de oír los sus pasos en el video. Que ven que soy ligerita todavía. Porque le mandan decir, maestra, no corra. Se nos puede caer. Después, ¿quién les va a dar las clases? ¿Quién le va a dar la clase? Ay, Dios guarde. Entonces, extiendo bien este, insisto, en otro tijeretazo. Aquí tienen que ver, darle tijeretazo para que no, que la misma costura no les... A lo mejor si lo hicieran cuadradito. A la mejor. Les queda mejor, sí. Mejor terminado, lo voy a que termine en punta. Así es, ya me dio. Sí, la máquina cuando la plancha, cuando quieras, me va a decir la plancha. Ahí ya me dio, mira, perfecto. Oh, sí, me tenía que salir con la mía. Ahí está. Ay, no, que no. Ándale. Ahora sí. Hacia arriba. Esto primero sin esto. Ya tengo 2 días planchando, el miércoles y hoy. Las libres que les tengo que planchar para que vean que sí se puede, que se vea bonito. Ahí está. ¡Wow! Ahora sí, hay que unirlo de los hombros y ponerle manga. Cuidado. ¿Qué? Hay que desconectarla. Sí, ya. Yo ya me había dado cuenta. Ya la tiene en la otra mesa y ya se había dado cuenta. Mire, parte trasera y parte delantera, lo uno de los hombros, pero no me vayan a querer unir los forros porque primero va a ir adentro el cuello. Así es que nada más los puros hombros, ponemos la manguita y nos queda el cuello. Los hombros de el derecho con el revés sin el forro. ¿Por qué derecho con el revés? ¿Derecho con derecho será? No, de la blusa. La parte delantera con la parte trasera. ¿Derecho con derecho? Y del escote hacia la sisa. Así es. Y del escote, y aquí tenemos los escotes, hacia la sisa. Se mueve mucho la tela, porque es una, como les digo, es como un crepé satinado. Muy resbaladizo. Muy resbaladizo. Ahorita emparejamos la sisa. Ahora. Como la que trae puesta. Sí, es el mismo, la misma tela. ¿De dónde será? Entonces, también, los hombros. Hombro con hombro. Ahora, las mangas. Voy a ponerle hoy a los hombros. No te bajes, ahí quédate. No. Porque nada más es en la obra.
Y no la limpié porque dije, pero sí, como voy a poner el cuello, necesito poner el cuello. Ay, qué chiquito. Oiga, siempre dice eso. Y no lo quita. Y no lo quita. Y dije que se lo iba a esconder. Sí, igual. Es que ese banco le cortaron las patas porque era para una señora muy grandota. Ahora sí, Mayelito, luego voy a arrimar. Bueno, aquí están las manguitas. Emparejo un poquito que me quedó aquí el hombro. Y parejo el otro hombro, que no es nada, pero coloco la sisa, el hombro con la tela al derecho. Esta es la sisa. A veces se le atora. Bueno, la manguita, aquí está. Le pongo una marquita en lo alto a la manguita, acá, en lo más alto. Primero checo que me dé aquí bien y en lo más alto le pongo una marquita. Esa marquita, pues ya saben ustedes que va en la costura del hombro y que debe de estar al derecho. Y derecho con derecho. Y orilla con orilla, dándole la forma de la sisa. Muy bien. Sigo. Y apenas llegué. Me voy del otro lado. Quito hilos. Y sigo del otro lado. Acomodo bien la manga. La sisa, orilla con orilla. Pongo la otra manga. Y la marco en lo alto y pongo la otra sisa. Esta es una manga, esta es la otra. Aquí está. Lo que debí de haber puesto es esto primero, antes de poner las mangas o el forro. Pero después se lo pongo, no importa. Y le coloco, se me resbala, pero ahí está. Orilla con orilla. Es una manga chiquita de 15 centímetros. Me voy del otro lado. Quito hebras.
Ahora acomodo la manga y la sisa. Bingo. Cierro de los costados, agarro sisa con sisa y puño con puño. Un centímetro de costura. Un centímetro de costura. Orilla con orilla. Para el viernes, las principiantes tienen pijama para caballero. En un viernes nos va a compartir la parte de arriba. No, de abajo será el pantalón. Y en otro viernes la parte de abajo. Así es. Le quito un poquitito, que no le sobró casi nada, pero ese poquitito. En el orden que desee. En el orden que quiera, lo único que quiero decirles es que no le va a compartir las dos piezas en el mismo día, por falta de tiempo. Así es. Y aquí quedó un poquito más abajo. Lo que voy a hacer es agarrarle un poquito a la sisa. Se le salió, se le salió. Ah. Esa que está cantando, ¿verdad? Y este cántico que le agarró. ¿Qué te diré? En un ratito. Como no le dio el largo de la manga. No, sí me dio el largo. Sica, se me movió la sisa, sí. Ya sea que cosa de la sisa hacia la manga y le corte arriba. A la manga prefiero, para que la manga no se tuerza. Ahí está la manguita. Y yo les corto delante de ustedes para que vean que están las piezas bien cortadas, pero a veces la tela se estira. Ahí está. Ahí le recortó, le cosió la sisa para recortarlo y que ya le diera el tamaño. No, que me diera sisa con sisa. Sí. No sufran, emparejen la manga nada más. Mira, sisa con sisa y puño con puño. Es que también es muy importante no emparejar la manga porque se tuerce. Como el puño de pierna de los pantalones. Le quité las hebras porque se deshilacha mucho. De ahí luego que yo termine aquí, me voy a poner el over por lo mismo. Porque esta tela se deshilacha. Y luego me van a decir, ay, la maestra, ¿y para qué agarra telas tan trabajosas? Pues agarro las telas que tengo. No, o la clienta, hay veces que les va a llegar con la tela y tienen que aprender a manejar todo. Así es. Para las que no sepan qué es, se deshilacha, es se deshila. Se deshebra. O deshebra. Ajá. La presento y vamos a tomarle la medida del cuello, que ahora no es un cuello como no. Este es sport. Este es cuello sport. Y luego esto es así.
Y luego esto es así. Y esto es así. Y luego esto es así. Bastante coqueta. Voy a tomar la medida del cuello. Miren, es así. Así. Y a esto no le llamamos pie de cuello con cuello. A esto le llamamos nada más cuello sport. Me vengo desde aquí. Tiene 20. Entonces, yo hago un patrón de 20 por 8. Pongo la regla y hago un patrón de 20 por 8. Mirad, habiendo tanto papel. Habiendo tanto papel, aquí le regalo poquito, como 1.5. Bien, miren. 1.5 o 2 le regalé. Y lo corto. Ya se pegó solo. Resulta que para hacer una prenda para caballero, no le tomo la medida al caballero, porque no tiene talle, se la tomo en una camisa. Por eso les voy a presentar aquí cómo tomar las medidas y cómo hacer el patrón. No de la camisa, sino de la pijama. Doblo. Este lo tengo cortado porque ya tiene tricot. Doblo que me dé lo largo. Y doblo que me dé lo ancho. A ver si me da. Tanto que dije, ahora lo voy a cortar bien grande. Y sale lo mismo, no lo corto grande. Ah, sí lo corté grande. Permítale desde aquí. No, sí. Sí me da. Uno por un lado, uno por el otro lado. Como les digo, hemos cortado varios cuellos, pero pie de cuello con cuello. Y este no. Este es nada más cuello sport. La parte más ancha, por el 1.5 centímetros que le regaló, va a ir en el doblez. Así lo puso. El doblez es este. No, en este doblez. Ah, aquí bueno, no sí. Tiene doblez. Está doblado así. Y costura aquí y costura aquí. Tengo miedo de equivocarme. No le noto el tricot. Y luego del otro lado también. Y luego lo volteo. Luego le pongo un pespunte. Que me separe nada más
el piecito. Separe aquí también el puro piecito. Bueno, se comienza a poner del escote. Aquí, del escote hacia arriba, porque ahorita lo vamos a abrazar. Si quieren lo abrazamos de una vez. Es el cuello adentro del escote y lo abrazo con el forro que le pusimos en el escote. Ahí está. Agarrando el cuello doble, nada más hasta el hombro. Aquí voy a dejar el escote para que me vean bien. Miren, aquí estoy agarrando nada más el cuello. Hasta la costura del hombro. Le paro. Y ahora voy a agarrar el forro. Tratando de agarrarlo. Miren, tratando de agarrar el forro. Y llego también hasta la costura del hombro. Y me voy al otro extremo del escote. Quito la costura y lo coso. En la orilla. Con un centímetro de costura. Hasta el hombro. Y suelto. Y ahora, el escote trasero. El forro. Sí, ahorita también voy a agarrar el forro. El escote trasero lo agarro así. Sin los dos, uno solo. Mire, hasta aquí. Ahí está. Y del otro lado, abrazo también con el forro. Hagan de cuenta que, ¿qué creen? Ya terminamos. Miren. Ponga esta bien estiradita para que se vea. Ok. No, pues no voy a hacer nada con esta porque Alberto siempre quiere que ponga esta. De este lado voy a hacer una tantita marquita
Y de este lado, un cortecito. Un cortecito. Hago otro. Ahora les enseño cómo quedó. Ahorita les digo cómo va a ir pegado esto. Entonces, ahorita va a ir. Esto lo meten y esto lo doblan. Aquí. Esto lo meten hacia adentro y esto lo doblan. Y lo apuntan a mano con un... Y primero lo apuntan a mano para después pasarle la máquina. Y esto así. Lo apuntan a mano, aquí le descosen tantito si quieren, para que se deje doblar. Ella se dejó doblar. Y esto es apuntado a mano y después pasada a la máquina. Pero ya saben ustedes que van a esconder la costura esta, van a esconder la costura. Esta, ahí está. Me voy hacia atrás para decirles cómo van a coser el forro. Este forro, antes de ponerle la over, le voy a echar costura aquí. Que si hubiera puesto primero el cuello, lo hubiera puesto cuando puse la manga, pero no importa. Miren, nada más es este pedacito y este pedacito de aquí del hombro. Así, le van a echar una costura así y una costura así. Igual acá. La parte de hombro y la parte de la parte del hombro, aquí, ese pedacito, es un pedacito chico, así. Antes de ponerle la over a la sisa. Le aseguran este pedacito así y este pedacito aquí. A que no les esté bailando el forro. Sí, para que no les baile el forro. Y aquí también se lo pegan aquí en el hombro. Ahora sí, lo volteamos. Es una blusita muy coqueta y que también, por ejemplo, los sábados estoy dando escotes, podríamos llamarle curso de escotes o sábado de escotes, bueno, podríamos llamarle así. Pero son escotes muy pronunciados, estos son escotes accesibles a cualquier talla. Entonces aquí lleva un botón, el botón puede ir con confianza porque el forro está, lo sostiene acá abajo. Ahí está. Esto iba así, así paradito. O si quieren lo voltean, como quieran. Y en la planchada lo definen ustedes. Allá en la planchada lo definen si lo quieren así paradito o lo voltean. La emparejan acá la bastilla y luego un doblecito a mano y uno a máquina. Y lo mismo hacen en las manguitas, que son muy chiquitas, como ustedes ven. Está muy bonita la blusita, se hizo con el forro. La hechura la hizo el forro. Y esta, si lo quieren más chiquito, pues lo hacen más chiquito. Más curiosito. Sí, yo creo que lo voy a hacer más curiosito. hasta el viernes con pijama para caballero y muchas bendiciones, muchas gracias por todas sus opiniones. Yo quería que me dieran opiniones y me las dieron. Está bien, nos echamos la blusa completa, nos echamos el vestido completo. Así es que compártanme y muchas bendiciones y mándenme bendiciones.